Desde 1978 en Madrid se realiza la manifestación del orgullo LGBTI, como forma de conmemorar lo acontecido el 28 de junio de 1969 en el PUC Stonewall, Nueva York. Ese día fue la primera vez que la comunidad LGBT plantó cara al sistema que perseguía de forma hostil a homosexuales con el beneplácito del gobierno. Es así que este año, a pesar de las circunstancias, el colectivo LGBTI de Perú se hace presente en esta celebración internacional para dar a conocer al mundo las brechas existentes, pero también la lucha diaria que se realiza para el reconocimiento igualitario de nuestros derechos. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, mi nombre es Tomica Antón Farfán. Soy presidenta de la red trans Piura Brenda Layo. Ya tenemos aproximadamente 12 años de fundadas. Y bueno, esta vez para fortalecer un poco las luchas que venimos haciendo las comunidades LGTBI, básicamente las organizaciones y activistas independientes que conformamos estas plataformas. Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel, soy gay, soy peruano, concretamente de la parte norte del Perú, del distrito de Bellavista, provincia Sullana, departamento Piura. En esta oportunidad para compartir con todos ustedes acerca de algunas cuestiones sobre el estado de inclusión del colectivo LGTBI en el Perú. Yo soy Pashma Barra, tengo 25 años, soy abogada. Yo he tenido el privilegio de trabajar desde mucho más antes que terminar mi carrera. En realidad trabajo en entidades públicas desde el 2015. Es recién este año que he comenzado a trabajar por una entidad privada. Soy encargada de recursos humanos de una empresa constructora. No hay todo este cherry por el hecho de recibir aplausos o cosas así. Lo doy porque quiero eliminar esos pensamientos que las personas de la comunidad LGTBI no se pueden desarrollar como otras personas. Claro está que depende de los privilegios que se tenga, ¿no? Yo soy una mujer cisgénero, o sea, que me identifico con los órganos reproductivos con los que nací o los que me designaron al nacer. Soy lesbiana, lo que significa que mi orientación sexual es hacia otra mujer, y tengo una expresión de género no binario. Esto quiere decir que veo la ropa como ropa, sin distinguir si es un pantalón de hombre o una blusa de mujer. Simplemente me los coloco porque me gustan. Hola a todos, mi nombre es Carla Reyes, soy una chica pansexual. Hoy hablaremos de cuestiones de inclusión de la comunidad en el estado peruano desde distintos ejes, tanto la educación, la economía, la participación ciudadana y la salud. El abuso, la violencia, la discriminación, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, creo que han sido y son uno de los problemas más grandes que afronta el Perú dentro de sus escuelas, así como también la violencia de género para las mujeres. Por ejemplo, al enfoque de género que propone el currículum nacional, tanto docentes, estudiantes, directivos, no tenemos un lineamiento base en el que podamos estudiar las políticas o la manera de cómo abordar la situación en las escuelas. Si bien es cierto, tenemos ese lineamiento, tenemos propuestas pero no todos los docentes ni directivos estamos capacitados para afrontar la diversidad existente en el país. Los padres de familia tampoco están tan contentos con que los docentes tengamos alguna iniciativa para el trabajo de la eliminación, por ejemplo, de la violencia sexual, del acoso o de los patrones de conductas asignados a los géneros. La verdad es que no ha cambiado mucho. Yo salí del colegio en el 2010 y en el 2010 habían las famosas expulsiones por cuestiones disciplinarias. Esas cuestiones disciplinarias venían a ser cuando
Más que todo en los colegios católicos, cuando la madre superiora intuía que la niña o el niño tenían diferentes identidades o orientaciones a las normales, ¿no? A las femenino, masculino, y se expulsaban a los niños de esa manera. Actualmente los casos siguen igual, en menor escala, claro está. Hace 10 años los papás tenían como que un poco de miedo de que sus conocidos pues supieran de esto de sus hijos, ¿no? De su diferente identidad o orientación. Ahora ya no tanto, pero sigue existiendo esas clases de familias. En los colegios, por ejemplo, militares, es un poco más diferente, ¿no? Porque todavía aquí se creen, o ellos creen que por ser militares tienen la última palabra y de las cosas deben de ser tal como son. Tenemos tres casos de tres jóvenes, bueno, dos jóvenes y un joven que fueron maltratados al punto de tener heridas físicas, ¿no? Por maltrato de sus superiores, como por el tema de haber descubierto que tenía una identidad o una orientación diferente. Ninguno de esos casos han sido llevados al tema judicial porque cuestiones familiares, ¿no? En el tema de educación no tenemos muchos avances, ya que se sigue impartiendo la misma educación, siguen teniendo partes donde se menciona el lado religioso, que eso no ayuda. No ayuda porque la religión siempre va separada de los derechos LGBTI, ¿no? De la igualdad de género. Entonces no ayudan a que se pueda brindar integralmente el tipo de educación que nosotras y nosotros, la comunidad LGTB, buscamos. ¿No? Existen, por ejemplo, en el caso de la comunidad trans no podría asistir una niña trans a como ella debería ir por su identidad de género. No la pueden llamar formalmente con el nombre que le gustaría, ¿no? Entonces todo es en base al formalismo de los principales normativas de la plataforma educativa, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es una barrera y un obstáculo para que mucha de la comunidad trans deserte de la educación y no termine su educación. En el sistema educativo no se han realizado acciones concretas para incluir en forma integral a los niños, niñas y adolescentes LGTBI, respetando su orientación sexual e identidad de género. El Estado ha elaborado políticas que abordan el tema de la educación sexual, pero estas han sido insuficientes, lo cual se refleja en el persistente acoso y maltrato físico y psicológico, o sea, el bullying, causado por el machismo, los prejuicios y estereotipos heteronormativos, redundando en la deserción escolar a temprana edad, exponiéndolos a muchas cosas negativas, como por ejemplo que sean expulsados de sus casas, a la explotación sexual, al maltrato físico y psicológico, no solo del sistema educativo, sino de la sociedad en su conjunto. Bueno, yo creo de que en cierto modo el sistema de salud ha cobrado algún tipo de interés, pero solamente para algunos beneficios que necesita básicamente y que son temas de salud pública y que se pueda evitar ciertas infecciones porque nos ubican en un tema de, digamos, población que genera, por ejemplo, esas infecciones, ¿no? Porque no se nos toma, digamos, como principales personas para ver el tema de la salud integral. Y de este modo, en este contexto, se ha podido generar, por ejemplo, la incorporación ya de algunos años atrás de promotores, educadores de pares, y donde la mayoría de activistas forman parte también de los promotores, ¿no?
en los cuales la función de ellos es poder captar personas pares para poderles evitar, por ejemplo, los riesgos que se dan dentro del tema de las ITS y del VIH, ¿no? Es lamentable que a pesar de algunos avances que se han realizado con respecto a algunos programas de salud que pueden beneficiar a la comunidad LGTB y como el programa de prevención y control de ITS VIH-Sida, el tratamiento antirretroviral, el tratamiento hormonal para nuestras compañeras trans, algunos profesionales de salud nos sigan tratando como ciudadanos de tercera categoría, expresando su homofobia y transfobia al momento de la atención, creando así un ausentismo de una gran mayoría de los de nuestra comunidad, y también por el estigma y la discriminación de la sociedad en su conjunto. El desconocimiento de sus derechos y la baja autoestima convirtiéndolos en personas más vulnerables al contagio. Si a esto le sumamos que no tenemos la gran mayoría un seguro integral de salud, la situación se agudiza mucho más aún. El sistema de salud peruano en realidad es heteronormativo. Eso quiere decir que se rige a la idea de relaciones sexuales entre hombre y mujer. Cuando nosotras, las mujeres lesbianas, vamos a un centro de salud por X motivos, a hacer o un chequeo preventivo, a hacer un chequeo de rutina o a hacer un chequeo especial, llegamos a la última etapa de la planificación familiar. Y en esa planificación familiar los métodos que se nos brinden es para una relación sexual entre hombre y mujer. Por ejemplo, en el sistema de salud para nosotros no existen los condones vaginales, no existen. Tampoco es que a falta de esta preocupación o a falta de este implemento se les enseña, se les inculque o se les ocurre al sistema de salud peruano darnos como una solución alternativa para podernos protegernos de las ITS, por ejemplo, ¿no? Si la mayor parte de la población de mi orientación saben cómo usar un condón vaginal o cómo se crea un condón vaginal, es porque le hemos tenido que buscar de un medio, ¿no? Por Facebook, por amistades o por X motivos. No tenemos políticas exactas o precisas o que permitan, aunque sea dirigirse o que sea como un guión de apoyo para políticas de atención a la población de mi orientación. Las mujeres lesbianas no tenemos acceso a la salud simplemente por ser lesbianas, y existe un gran desconocimiento, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual, y faltan, creo que, expertos en la ginecología para nosotras, las mujeres que tenemos parejas, mujeres. La salud para nuestras amigas es muy limitada, porque no partimos de otra política que no sea la prevención del VIH, que es muy importante. Pero políticas, gente capacitada para atendernos, no hay, y es un límite muy grande. Yo creo que existen muchos obstáculos, mayormente en el tema de la ciudadanía de la comunidad, ¿no? No podemos ejercer, por ejemplo, en el ámbito laboral el trabajo que nosotros querramos. Siempre estamos, en el caso de la comunidad trans, ¿no?, y algo otras personas que son visibles, que son gays, son visibles, o lesbianas, o trans masculinos. Por ejemplo, lo que te gusta o lo que has estudiado o has generado para tener
una carrera laboral, una carrera profesional y tener un estatus laboral económico que sea acorde a lo que tú quieres o lo que tú has generado en tus estudios, ¿no? Profesionales. No se ha dado políticas diferenciadas de inclusión como el cupo laboral, como se da, por ejemplo, en las personas discapacitadas, ¿no? Entonces no se ha dado tampoco en la comunidad LGBT en una ley que lo establezca. Aún existen barreras para la participación política de la comunidad LGBT, entre ellas el temor de hacer pública su orientación sexual o identidad de género, la poca existencia de organizaciones LGTBI institucionalizadas y fortalecidas, prejuicio y temor de las organizaciones políticas de enfrentarse a otros sectores de la ciudadanía, tales como la Iglesia Católica, los grupos evangélicos, los grupos conservadores, fundamentalistas. En conclusión, seguimos siendo afectados por estas y otras razones. A pesar de los avances que hemos tenido con la presencia de la comunidad LGTBI en las últimas elecciones, donde salieron elegidos 2 miembros al Congreso, un regidor provincial y una trans regidora distrital, la gran mayoría que postula a los cargos públicos tienen que conseguir apoyo privado o autogestionado. La participación ciudadana del colectivo LGTBI en el Perú día a día ha ido aumentando, no precisamente porque el Estado nos haya inculcado el sentido de que debemos de participar, sino que nosotros hemos visto la necesidad de meternos en diferentes espacios para poder ser escuchados. Cuando se habla de participación de la comunidad LGTBI, solamente, bueno, aquí al menos en Piura sucede de que cuando las autoridades hablan de la población LGTB, solamente tienen en la cabeza pensado de que las personas LGTB son las personas transfemeninas. No existen otras orientaciones o no tienen relevancia, por así decirlo. Con el tema de los ONG que apoyan a la comunidad, la mayoría de las ONG que están en el Perú tienen sustento económico del extranjero. Entonces, estos extranjeros siempre llegan a Lima, ¿no? Y de ahí se reparte a la demás comunidad, a las demás organizaciones. Pero a veces no es tan equitativo. En realidad, es a la comunidad trans donde se les da más apoyo. Claro está que están más vulnerables, eso lo tenemos muy evidente, pero dejan de existir. Ante esas necesidades de los compañeros trans, invisibilizan las demás luchas, ¿no? Como por ejemplo el de mi orientación, no hay como que fondos específicos para nosotros. De las vacantes para las provincias son de 1 a 5 personas nada más, cuando hay muchos activistas solamente. En la participación política y ciudadana, creo que los miembros de la comunidad LGTB, así como las mujeres heterosexuales, no son tomados en cuenta más que para las campañas, porque en la normativa de la paridad y de la inclusión, de la cuota joven, etcétera, pueden buscar la ayuda de la comunidad LGTB, pueden buscar la ayuda de la cuota joven, pero no somos tomados en serio más que para la aglomeración de votos, más que para la representatividad. Pero dentro de las políticas son muy pocos los partidos, es más, que han presentado leyes, que han presentado propuestas o que reconocen la diversidad sexual en nuestro país, así como también las identidades que hay en nuestro país. Económicamente, la población LGTBI es la más vulnerada, a mi parecer, definitivamente. Yo creo que tanto gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersex, han tenido alguna discriminación dentro de el ejercimiento de sus labores, ya sean por los directivos, ya sean por los coordinadores, ya sean por las personas de su entorno. Creo que muchas personas de la comunidad pierden su trabajo y somos marginadas por el hecho de nuestra orientación o por el hecho de nuestra identidad.
todos tenemos que tener los mismos derechos en cuanto a este tema de la violencia. Sin embargo, hay puntos que se pueden diferenciar, pues no, porque nosotras somos personas que estamos más en más constante riesgo para que se nos violente, ¿no? De forma, digamos, como personas y también como comunidad, ¿no? No tenemos ese respaldo muchas veces, por ejemplo, si vamos a la comisaría, no existe un formato donde se pueda diferenciar el tipo de agresión, el tipo de violencia, quién lo hace y quién lo denuncia. Como comunidad, por ejemplo, trans, no podemos decir, yo tengo mi pareja, que es un chico activo heterosexual, o es gay, o bisexual, o lo que sea, y me ha violentado y quiero denunciarlo de esta forma. No se puede, se te pone como una denuncia común con el resto de los heterosexuales. Temas de violencia física, no, por las agresiones que pueden tener, por ejemplo, la comunidad trans desde el mismo estado, por medio de agentes, por ejemplo, de Serenago, de policía, que no todos, pero en algunos lugares se ha visto que se implementa de repente esas políticas de represión con las trabajadoras sexuales trans. No hay, como digamos, que un interés, porque la violencia se da para todas partes, pero sí debe existir algún tipo de normativa que establezca que se tiene que ver que la población LGTBI, por ser más vulnerable, más expuesta y la más afectada en este sentido, tenga que tener alguna normativa diferenciada para evitar ese tipo de violencia y generar más condenas justas para las personas que lo ejercen. La gran mayoría de nuestras comunidades se encuentren desprotegidas ante la inseguridad y la violencia que ejercen algunos ciudadanos homo, lesbo, transfóbicos, sino también de la violencia institucionalizada de parte de autoridades civiles, militares, serenazgo y las rondas campesinas, que atentan con maltratos verbales, físicos y psicológicos, llegando en algunos casos a los crímenes de odio, los cuales muchos de ellos quedan impunes por una serie de causas. Una de ellas, que la familia, por temor al escándalo, no lleva a cabo la denuncia o el proceso, o porque era gay, se lo merecía, y un montón de prejuicios que nos hacen mucho daño a los miembros de la comunidad. Nuestros legisladores no tienen o no se les inculca en realidad el tema de enseñarles un poco más sobre las personas vulnerables. No solamente hablamos nosotros, yo hablo en realidad en general. Solamente se crean legislaciones, pero no se les inculca a los legisladores saber un poco más de ellos, convivir un poco más con ellos. En el tema del LGTB, de todos los años que yo he trabajado para las instituciones públicas, nunca he visto que un legislador, me estoy refiriendo como que regidores y alcaldes, se hayan sentado en una capacitación contra violencia contra la mujer, violencia contra los niños y adolescentes, violencia de X motivo, y mucho menos hay un curso o una charla, ¿no?, sobre violencia o sobre la comunidad LGTB. No lo hay. La violencia, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia es muy fuerte en nuestro país. Las manifestaciones de afecto dentro de la comunidad no se dan abiertamente, porque muchas de nosotras tenemos miedo a que alguien venga y nos ataque. Yo creo que en el Perú, muchas de nosotras, las chicas, simplemente por serlo, hemos tenido experiencias como que alguien nos persiga en la calle, que alguien nos muestra sus genitales, que alguien nos acose, que alguien nos toque alguna parte de nuestro cuerpo, o que nos haga sentir totalmente inseguras en la calle. Y
trabajar algún proyecto donde se podamos incluir todo un conjunto de brechas que se han surgido en base al COVID. Por ejemplo, podríamos rescatar el tema de la comunidad trans que ejerce trabajo sexual y que vive del día a día, y así del mismo modo estilistas que son del día a día, sobre todo las que tienen un estatus menos económico, en realidad en general que son personas independientes, ¿no? Y de ahí seguir trabajando nuestras acciones que mayormente lo hacemos y que son comunes también con el resto de organizaciones, ¿no? Bueno, eso es todo, me despido aquí con esta pregunta, un abrazo, espero haber podido ser útil a este proyecto, un abrazo, se despide su siempre amiga Tónica. Como activista de la comunidad LGTBI aquí en mi zona, quiero seguir empoderándome en derechos humanos, en autoestima, en género y ciudadanía, para seguir haciendo el efecto multiplicador en la comunidad LGTBI y en las nuevas generaciones. Fortalecer nuestras organizaciones existentes e incentivando el liderazgo en ellas. A pesar de mi edad, tratar de dejar un legado que tienen que continuar las nuevas generaciones, que tendrán que seguir en la lucha, en la conquista de nuestros derechos. Como despedida, quiero dejarle una frase de reflexión. Que ante todas las adversidades, es necesario que nos reconozcamos orgullosamente diferentes, pero iguales en derechos, a fin de que podamos lograr una sociedad libre, justa y equitativa, que deseamos para desarrollarnos y ser felices. Muchas gracias. En 2015 nosotros venimos luchando por una ley de crímenes de odio que era el decreto 1323, que no fue aceptado en parte por los legisladores fujimoristas, que en ese entonces era la mayor cantidad de congresistas electos en el Congreso, y que en realidad no solamente nos protegía a nosotros, sino también le da mayor seguridad a las mujeres en general. Pero en fin, se sigue luchando para que se apruebe ese decreto, esa ley, ¿no? Esa ley contra el crimen de odio. Yo estoy en esa transitabilidad de salir del closet en mi ámbito laboral, y yo creo que va a ser una experiencia nueva, va a ser una experiencia acojonante, y va a ser una experiencia que me va a traer muchísimos retos a mi vida, pero creo que esta vida es única y esta vida hay que vivirla con todas. Mi mensaje final es que todos tenemos derecho al respeto. Todos tenemos derecho a mostrar nuestra identidad, nuestra orientación y a ser libres. Este mundo se ha hecho para todos y la violencia no es parte de nuestros planes. Seamos más las personas que mostremos nuestra visibilidad y nuestras ganas de trabajar por nuestros derechos y luchar por nuestros derechos. Muchas gracias. Hasta luego. En Perú, el año 2017 se realiza la primera encuesta virtual para personas LGTBI, de la cual tenemos los siguientes datos. El 65,5% de personas encuestadas considera que la sociedad peruana no es respetuosa respecto a la orientación sexual e identidad de género. 8 de cada 10 personas encuestadas señala que el tipo de agresión o acto de violencia que han sufrido han sido los gritos, amenazas u hostigamiento. 9 de cada 10 personas son víctimas de actos discriminatorios. El 63% ha sido víctima de algún acto de discriminación o violencia. El 56,5% de la población LGTBI siente temor de expresar su orientación sexual o identidad de género.